no iba a cancelar esta fortuna. He ido de una esa moda, le digo, he conseguido su hecha la parta, no es por el tablero. Usted tablero. Hemen elkartu gara nautiko kontxoko honetan, begiratoki honetan. Egun nahiko genuke honi Balentziren izena jarri, baina ikusten duzu gauza nola dauden. Areginak egin ditugu zerbait horrelakoa egiteko eta ez dugu aukerarik izan, orain arte behintzat. Urrengo hauteskundea pasatzen direnean, aber urrengoek egiten duten. Begiratuta atzera eta pentsatuz Balentzi gaur hemen egongo balitz, bai, egongo balitz bezala pentsatuz, ni azpimaratuko nituzke bere nortasunarekin lotuta hiru puntu bere ustez momentu honetan gure inguruan gertatzen ari direna. Bat, pentsatzen dut eta Balentzirik egiten dugunean berari izango diogu bentsat, hemengo romani edo errumaniarraren kasua da nahiko ondo bideratuta dagoela, horrez gain gainera eredu bat dela, ez bakarrik hemen Euskal Herrirako, baita Europarako ere, hemen egiten ari direna instituzioak, bat urbileko instituzioak, bai, udalak eta diputazioak, bai Astigarragakoak eta bai Hernanikoak, eta gero diputazioak ere. Hau da, nolabait gizarteratzea horre dabila jende hori Balentzik esatezuen bezala musiko honak, bai? Musiko honak diren horiek gizarteratzea eta gure arteko beste hiritar bat gehiago izan daitezen saiatzea. Ni pentsatzen dut Balentzik gustura egongo litzatekeela, ikusita ze pauso eman diren arlo horretan. Batez ere, bera arrazakeriaren kontrako militantea zelako, berak ez duke inola ere onartuko eta burruka egingo luke gaur desjabetzekin eta gertatzen ari den kontu horretan. Hau da, privatizazioa eta kutxaren privatizazioa eta beste banketxen diru goze hori, bai, eta pentsatzen dut hor lehenengo pilan ibiliko zela bera. Arrazakeriarekin lotuta pentsatzen dut bera ere bera bat kontra egongo litzatekeela orain Gasteizko alkateak egin dituen adierazpenekin eta Sestaoko alkateak egin dituen adierazpenekin, eta pentsatzen dut hor ibiliko zela militatzen. Baita ere pentsatzen dut gizarte zibilaren kontrako egiten ari diren sarraskiak hemen gertatu zirenak bai 36an da bai 1813an, hau da, gerratan zibila giltzea helburu hartzea, orain Gazan ari dena gertatzen edo Ukrainian ari dena gertatzen erazkinarekin eta jendearekin, hor ere esango luke berak inola ere ez dugula onartu behar gizarte zibilaren kontrako horrelako sarraskirik, ez hemen eta ez inon. Eta bera, beste hamen gauden ongo jena bezala, geraren kontra zegoen erabat, eta horrela zailatu zen. Eta hori, ni beste gehiago ez dut esango, esango diote Maite ez dut ikusten, Maite Riberori, tortzeko, bere ikuspegia saltzera, eta berak itxain bezala. Buenos días a todos y a todas. El 14 de julio del 2006 se nos fue Balentzi, sin decirnos adiós. Bueno, pero todos tenemos en nuestro corazón, su cuerpo no, pero en nuestro corazón sí tenemos a todos a Balentzi, pase los años que pasen y el tiempo que pase. Yo creo que Balentzi, si ahora viera todas las injusticias que hay, yo creo que sufriría muchísimo por ser como él ha sido, al trabajar como ha trabajado, que ha mirado por los demás pero jamás por él. Y ahora, viendo lo que estamos viendo, familias que no pueden ni comer una barra de pan porque no tienen ni el euro para comprarlo, niños que tienen que ir a los comedores para comer porque si no, no harían ni esa comida tan siquiera, esto es imperdonable. Y esto para Balentzi sería su muerte también, sería su muerte. Estoy segura además de ello. Lo único que tiene, que le ha salido una suplente,
Sor Lucía, no sé si ustedes la conocerán, es una monja que sale en la televisión en la 4. Esa no se calla ni debajo del agua y hace muy bien, pero que muy bien hace. Tiene comedores, tiene un banco de alimentos donde da comida, y que diga esta gente que todavía eso no existe, que lo niegue, que están mintiendo. Los que están mintiendo son ellos, no nosotros, que vivimos la realidad, que tenemos los pies en el suelo y no vivimos por los aires, y lo vemos y lo vivimos. O sea que los que son los que no quieren ver la realidad son ellos. Ellos son los que no quieren ver la realidad. Que si él no está arriba, yo desde luego más abajo del infierno tengo que estar entonces. Mucho más abajo tengo que estar. Pero él desde arriba sí que lo está viendo. Y él, con Sor Lucía, tiene ese apoyo. Que dice lo que tiene que decir, las verdades y a la cara. Y no mentir como nos están mintiendo. Ahora nuestra vicepresidenta nos ha sacado la palabra de no acochinarnos. ¿Qué quiere decir eso de no acochinarnos? Yo mira en el diccionario y no he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Que vayamos limpios? Pues que sepa que vamos limpios por dentro y por fuera, lo que no van ellos. Por fuera van muy bien, muy trajeados, de trajes italianos, pero por dentro están más podridos que...